al fin de... ¿Por qué pasa tan rápido? No lo entiendo. Y luego la semana se hace eterna. De verdad, no sé. Mañana tengo examen y al final siento que he desaprovechado el tiempo, que no he estudiado suficiente. Siempre me pasa lo mismo. Total, son las 12 o así. Y voy a desayunar ahora. Llevo ya bastante despierta, pero estaba haciendo cosas y tal. Así que voy a desayunar. Me voy a hacer un colacao con cereales. Los cereales estos del Mercadona que me encantan, de chocolate. Y eso. Y nada, ahora me pondré a hacer algunos trabajos que tengo que hacer. Y a estudiar economía. Y luego por la tarde... Bueno, ¿qué hago? ¿Os lo digo o no? Porque es que si os digo lo que voy a hacer, luego seguro que cambian los planes. Pero bueno, en principio mi idea, mi intención... Uf, no puedo abrirlo. Mi intención... Esperaros, por favor, que no puedo abrir la leche, ¿vale? Ay, no te creas, madre mía. Mi intención es... Vale, un momento. Que habían llamado al teléfono y por eso ha parado el vídeo. Que en principio nuestra idea es quedar sobre las 6 y vamos a ir a primero a la tienda casa, que tengo que mirar fondant para hacer unas galletas que necesita mi madre, y después vamos a ir a Carrefour a mirar tiendas y eso, para que pues llegáis, porque bueno, yo ya llevo como un año diciendo las cosas que me gustan, ¿no? Para Reyes y eso. Pero yo no tengo ni idea de qué regalarle a Yeray. Así que vamos a ir a echar un vistazo para que me diga a ver qué le gusta y tal. Pues para tener una idea. Y ya después nos iremos un ratito a su casa, que me voy a llevar la cámara. Porque quiero hacer como en plan fotos cada mes al perro, a Thor, para cuando pasen los años, sobre todo cuando pase este primer año, ver cómo ha ido creciendo. Y eso es el plan. Otra cosa es que luego lo hagamos. Y eso, pues nada, voy ahora a desayunar y a ponerme a hacer cosas y tal. Y ya os iré enseñando lo que hagamos. A ver si grabo, que luego cuando estamos en el centro comercial y eso siempre se me olvida grabar. No he grabado nada desde esta mañana, pero es que se me dio completamente la cabeza. Tampoco he hecho nada así interesante. Me puse a recoger el cuarto y eso, después de desayunar, que creo que fue lo único que grabé. Me puse a recoger el cuarto y todo, a recoger la cocina y tal, y luego mi madre salió de trabajar y nos pusimos a comer. Y nada, después de comer me he puesto aquí en el cuarto a arreglarme un poco las uñas, porque, bueno, estaba no harta, sino que, a ver, yo tengo las uñas muy blandas y se me rompen mucho y me cuesta mucho que me crezcan. Entonces las tenía, por ejemplo, estas dos las tenía larguitas pero muy blandas, y luego algunas las tenía más cortas porque se me habían ido rompiendo y tal. Y digo, mira, como el jueves que viene, bueno, el jueves o el viernes, no sé, o el sábado, me refiero, el fin de semana que viene, que ya estoy de vacaciones, me quiero hacer la manicura esta semipermanente que me he hecho ya algunas veces para las navidades y tal, porque como dura unas dos semanas, bueno, dura más, lo que pasa que yo siempre me las quito antes, pues me las hago el fin de semana y así las tengo en Nochebuena y fin de año. Entonces digo, mira, me las voy a cortar, más que limar, porque yo nunca me las corto, me las limo, porque así se endurecen, ¿sabes? Pero digo, esta vez me las voy a cortar a ras. Bueno, no es ni a ras ni siquiera, porque a ras se supone que es justo donde termina la carne, pero veis que las tengo más cortas, o sea, ahí lo veis, mira. Vale, me las he dejado muy cortas. Digo, me las voy a cortar en plan a ras, me refiero que no quede hueco por debajo, bueno, yo me entiendo. Y así esta semana las voy a tener sin nada, o sea, sin ni siquiera el endurecedor transparente, y me voy a echar todos los días aceite y vinagre para cuidarlas y tal. Y el fin de semana pues me las pintaré con el rojo este semipermanente, que no van a quedar muy bien estando cortas, pero bueno, por lo menos las tengo pintadas. Y ya a ver si así con el
el esmalte ese, la uña no se reblandece tanto porque como te dura un montón y no te tienes que estar con el quitasmalte para aquí y para allá, pues a ver si así me crecen porque estoy harta de mis uñas. Nada, después de comer estaba eso, haciendo menos de las uñas y luego me he puesto que le dije a mi madre si me podía comprar nubes de estas, que son especial para barbacoa y son súper grandes. Y yo me las pongo aquí con una vela y me pongo con una barra de estas de pinchito a darle vueltas y están riquísimas. Y me he comido unas cuantas y mientras veía vídeos. Y ahora pues son las 5:30 y me voy a poner a vestirme. Bueno, ya me he puesto la parte de arriba, que nada, me he puesto esta camiseta pues no sabía qué ponerme. Y me voy a poner en plan como chándal, pero un poco casual. Y me voy a poner esta camiseta, que es gris con refresco, que esta realmente la uso solo en verano porque además es corta. Pero como no sabía cuál ponerme debajo del jersey, digo, pues me pongo esta, como total no se va a ver. Por ahí se ve algún refresco. Y este jersey, que es muy muy finito, gris así como con rayitas negras y jaspeado. Y ahora os enseño el outfit, que había quedado con Yera ya a las 6:15, pero a ver si me contesta y si puede estar antes, pues mejor. Porque no tengo más ganas de estar haciendo cosas con el ordenador, prefiero salir, despejarme y ya esta noche, bueno, esta tarde noche cuando llegue, me meto una buena ducha, me lavo el pelo y todo y ya me preparo las cosas para mañana y me pongo ya al lío. Voy a abrir, ya me he preparado, voy a abrir antes de irme el calendario de Adviento, me apetece chocolate. Venga, y si es un Kinder Delis, ¿no? Coño, siempre digo Delis. Si es un Kinder Cereali, se los voy a llevar ahora cuando venga. Hoy es 17. Tampoco. Coño, siempre salen cereales y cuando se los quiero dos a Yeray, no hay. Eso es una señal, me tengo que comer yo entero. Egoísta. Kinder normal. Al final llevo el jersey que os he dicho, estos pantalones así como de chándal negros, deportivas blancas, esta bufanda así larguita, bomber y mochila. Hola, mi novia no me deja comer. Hemos ido aquí al Carrefour a mirar las tiendas y eso, y al final no he grabado nada. Y al salir pues nos hemos comprado muñuelitos de Kinder con azúcar. Y eso, sí, ¿verdad? Que nada, hemos estado, no hemos hecho nada, simplemente mirar las tiendas y eso para ver qué le gustaba aquí al señorito y eso. Y hemos visto unos jerseys en el Leti, la más de gracioso, porque hay tanto de mujer como de hombre y llevan luces y sonido y para el día 24 están súper guay. Y nada, vamos a merendar los buñuelitos y nos vamos para su casa a ver a Tortorito. Se caerá el móvil de ahí. No sé. Ay, casi una buena manera. Espera un momento, ¿no? Pues tendré que arrancar. Los buñuelos. ¡No! Pathetic man. Turu tu turu tururu. Pathetic man. Que no me abro. La puta manía que tiene de abrir mi ventana, oye. Hola. Bueno, chicos, hoy tampoco he grabado mucho, de verdad que lo siento. Ya no voy a decir más que voy a grabar porque luego al final se me va la olla y no grabo. Porque, por ejemplo, en el centro comercial no he grabado nada. Pero es que de verdad no estoy acostumbrada, entonces aquí en la casa sí que grabo. Pero en cuanto salgo y estoy con gente se me olvida. Son ya las 12:10 de la noche, me acabo de duchar, como veis todavía tengo el pelo húmedo. Y nada, estoy mirando unas cosillas en el ordenador y voy a acostarme en breves. Y mañana empieza una nueva semana y a ver qué tal va. Mi última semana de clases y exámenes antes de que acabe el año. Espero que os haya gustado lo poquito que hayáis visto y que mañana sea mejor.